Saludos, pandilla del gaming, buenas noches, bienvenidos nuevamente a su gustada sección Retas con la Banda, con su servilleta, el buen Chichana, Cebo y compañía. Bienvenidos sean a esta... De antemano, disculpa, porque esta semana nos retrasamos con todo el tema de la dinámica del mes. Esperamos que ahora sea la próxima semana tener transmisiones diarias. La verdad es que fue una semana algo pesadita la chamba, y la verdad es que sí, nos costó un poquito de trabajo, pero pues ya, vamos a romper el hielo. Y cambiando un poquito a la dinámica de retas que hemos estado teniendo, pues para no encasillarnos y darle también como que un poquito más de vida al canal, el día de hoy le vamos a pasar a esta llamada 1, el clásico juego de mesa que todo el mundo ya sabe que ha jugado. Creo que todos hemos jugado en algún momento de la vida. La verdad es que está bastante chévere, ya tuve oportunidad de jugarlo. Está de hecho disponible para todos aquellos que tengan PlayStation Extra. Está disponible para todos. Entonces, ojalá la banda esté jugando PlayStation 4, pero ojalá tenga la oportunidad de jugar con el servidor. Ya le avisé de hecho a Black y pues esto está mi canal. Ahí metido jugando uno, pues vamos a hacer esto bastante interesantito. Saludos, chica. Mi cuñadita que ya está aquí, más que lista para vernos diablear y cómo. ¿Cómo nos diablear? Vamos a empezar a calentar motores para que vean cómo va a estar este de uno, donde tiene unas reglas un poquito más interesante. Yo creo que está de más jugar está de más jugar la nivel a esta, porque ya yo puedo meter la mano. Ah, de hecho ya está también Black. No, ahora voy a meter a Black. Voy a meter a mi carnal. ¿Se me llega la situación? Ya no sé. Yo espero que sí. ¿Cómo andan, Black? Buenas noches. No te escucho la vida. No, 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 no. ¿Qué onda, mi tabo gabo? ¿No me escuchó? A ver. Ah, ya sé por qué no me escuchó. No, no. A ver si ahí, si ya está. Estás en Ecatepec, güey. No, estaba... antes de meter los audífonos estaba conectado con el micrófono de la compu, por eso me escuchaba lejos. Y ya estamos aquí, gracias a toda la banda, gracias al buen Tabogao, gracias al Trax que ya anda también por aquí. Y a toda la pandilla que nos está acompañando en esta noche de destrucción en el 1. ¿Ya te llegó? ¿Sí te llegó invitación, mi Black? ¿O no? ¿No? Estaba peleando con los audífonos. No. A ver, aguántame. No, mándale. Va de nuez, ahí va. Según yo ya pensé te la mandé. Pensé que hoy íbamos a reventar a todos los que no tuvieran del Dead or Alive. ¿El Dead or Alive? Dead by Daylight, ¿cuál Dead or Alive? Ah, pues yo, por mí, nos vamos al Dead or Alive. Juego de waffles, no. ¿Por qué no? Los dos me vale. No, gracias. Buenas noches. No, pues mañana lo jugamos. No. Mañana lo jugamos. ¿Cómo andas, Miguelón? Gracias por participar. Saludos. Gracias, Miguelón. Vamos a activar todas las reglas. Chingue a su madre. Se pone bien chulo cuando activas todas las reglas. ¿Qué? No he visto, güey, más malagradecido que el pinche Miguel. Ahora, ¿yo por qué? Quedando por gratis. Que Miguel. Bueno, es que también de repente regalan marranilla. Ahí sí estoy relativamente de acuerdo con él. Saludos al buen JJ, perdón. De repente sí regalan marranilla, güey. Eso sí. Pero sí, estoy de acuerdo que les avisamos con anticipación del Dead by Daylight. Y se hicieron. Precisamente por eso no estamos jugando Dead by Daylight. Porque la banda se... ¿Cómo se llama? No lo quiso descargar. Pero a ver si mañana todavía tenemos oportunidad de jugarlo mañana.
Ahí por si se animan, saludos a Natsu. Está para todos los suscriptores de PlayStation Plus Extra. Este sí lo tenemos, para que digamos otro buen incentivo para que se animen. Ah, culero, ya vamos a empezar con las bichas agresividades, güey, les digo. Dos. Pues según yo ya invité, es que creo que me pide a huevo jugar el pinche tutorial o qué pedo, güey, ¿no? ¿Qué? No sé, es el Black, es el que se la sabe. Ah, tengo que cambiar. A perro. Trágale, mijo, trágale. Cámara, azul. Dale, ese bueno trae azules. Cámara, 1-8. Ah, es que estamos ya entendí el pedo, Era para que eligieras con quién ibas a hacer la... Valga la redundancia, la pareja. Huevo. Eso de intercepciones, si tú tienes la misma carta que están tirando. Hijos de puta. Me vas a tragar el culero. Sí, pues no tengo ni madre. Dale. Y hace como más ágil el pedo, güey. Mañana lo jugamos, dice mi cuñado Chilte. ¿Sí? Sí, si le quieren pasar al uno, va. Qué culero ese güey. Pero si no está tan cara la suscripción del extra. Son como... No mames, me volvieron a saltar. Qué cabrones. Son como... A mí me costó 3 meses como 700 pesos. Pues casi lo que pagaras de un Ah, ese culero tiene dos veces dos. Dale. Trágate dos, mijo. Dale. ¿Qué pasó? Dale. Sí, tú tenías el uno, ¿no? Simón. Hijo de la chingada. Se pasó de güey. A ver, ya recibí invitación. Ya vi todas tus manotas. Métete dos, güey. Vamos a manquear. Siete. Conmigo. Hijo de la verdura, güey. ¿Sí lo tienes, Miguel, o no, Nel? ¿Sí lo tienes instalado ahorita? Ah, pues ahorita para que me mande. Pero ¿cómo? Ah, culero. ¿Cómo mando? No, chinguen a su madre. Me van a clavar 8 los culeros. Ah, no, sí. Se llevó 4 ese güey. Yo pensé que me le iban a clavar los ojetes. Y de todas maneras ya valió madre. De reversa, papi. Va. ¿Estaban tu carnal o no? Sí está mi carnal, de hecho. Está mi carnal, pero según yo los invité con el R1. Los había invitado con R1, pero no sé por qué no les llegó la invitación. Aguanta, nada más déjame tiro, me termino este trompo y nos pasamos. ¡Ay, todo pendejo! No lo castigué, güey, pinche animal. ¡Huevo! No. Me puedo cagar. Todavía me puedo cagar, güey. Toma, le clavaron 4 al de arriba, güey. Sin faltar más respeto, ¿eh? Todavía me puedo cagar. ¡Hijos de su pinche madre! Siete. ¡Ah! Es que cuando cae un 7 cambias la mano con... ¡Hijos de la fruta, güey! Clavaron todos los culeros, güey. Sí. A lo que quiere y el 0 es a la derecha. O bueno... Pues vas pa acá, padrino. Ay. Teresa, cómele, güey. Cómele. Hijo de su pinche madre, güey. Pinche máquina es viñera, güey. La clavó 4 arriba. No. Sí, de repente se pone bien violento, o sea. Sí, güey. Sí, me cuesta. No mames, ¿por qué tiró el de arriba? No sabe lo que está ahí. Ahí está, así, pues da, métete. Órale, dos, papi. Seis. Ese más. Color. Verde, sí. Güey, pues sí tengo verde. Querías colgar al velador, hijo. Prestas.
No, pendejo, a la calle. Pinche animal, era para que yo tuviera el 1, güey. Sí, a huevo, me va a cambiar a mí. Pendejo, güey. Ahí está. Es que te tienes que poner el tiro porque, si te das cuenta, cuando eso de intercepción, si tienes la misma carta del mismo color, tú puedes también bajarla. Pero te cambia el botón para que lo juegues. ¿Ya viste? Yo tenía el 5 y ese güey tenía el 5, entonces por eso pudo bajar el 5. Está chida esas reglas, güey, porque como que le dan, hijos de puta madre, le da dinamismo a esta madre, güey. Aguas con los brutalities, dice el Tabo. No, aquí estamos tranquilos, mi Tabo. Aquí todavía, todo es felicidad y... No. Dos, hijo de la verga. Ahí está. Uno. Uno azul. Cámara, cáele, cáele, mijo. Cáele. Cáele. Seis. Ahí está el tres. Cinco. Nueve. Nueve. De reversa. Tírale, papá. Tú sí tienes amarillos. A huevos, es el toque que más tiene. Ocho. Chinga la madre estos güeyes. Ve, güey, no mames. Bueno. No mames, este culero. Ay, no puedo tirar siete, güey. Vale, verga. Se nos va a ir ese pendejo. No mames, era el otro, güey. Ya lo saltó el pendejo, güey. Ya ganó. Ah, no, se cagó, güey. 5. No mames, si no tengo 5, es que poca madre. ¿Qué onda? ¿Qué tranza, Dani? Se trata de que no tengas casi cartas. Pues estos culeros, güey, que le ponen el pinche juego al otro pendejo, quieren que gane, güey. No, cámara, papá. A huevo, sáltalo. Ah, me saltó el culero. No mames, ¿ves cómo le puse el pinche juego, güey? Vale, verga, güey. Espérame, ¿cómo me salgo, güey? A ver. Aguanta, déjame ya más. Jugar, güey. No, ya que se vaya a la verga, pinche máquina, güey. ¿Qué onda, mi rocker? ¿Cómo estás, mi estimadísimo? Bienvenido. ¿Cómo andamos, carnal? Sí, esta cosa se juega online. De hecho, ya me han mandado. ¿Dónde veo la invitación, güey? Acá, ¿eh? No. Te la mando, güey. ¿Dónde, güey? ¿Aquí? No, no, no hay noticias no disponibles. L1. Sí, sí. Ahí está. Ahí está, miren. Ya te voy a clavar, de hecho, con Black. ¿Aquí puedo mandar otro o...? ¿Cómo invito a otro valedor? Yo lo invito. ¿A quién quieres que invitemos? A mi carnal. Por eso te digo, mejor yo lo invito, güey. Pero ¿cómo lo invitaste? Sí, no, ¿Sí lo tienes? A Roberto. Ayacos, no, es Ayacos y un bajo arista. Es que ya es mi amigo, hasta de nombre, güey. Rubén Charista. Sí, de hecho, Ayacos y un bajo arista. ¿Sí lo tienes? Sí, güey, ya nos hablamos de tú. Eso, chingada. Ya es mi amigo, güey. No lo tengo como Fortier 18, güey. Lo tengo como Rubén Aristas. O sea, seguimos hablando de que ya te disparamos, güey. Saludos al Robert Rivera. ¿No? Nuevamente lo reitero. Tu hermano. ¿Acepte? Tu hermano diga que sí. Déjale, mando mensaje de que de que ya le mandaste invitación. Que tú y yo y el Fortier estamos jugando. Denos unos 2 minutitos, banda. Pero sí, esto, lo reitero, lo están regalando ahorita para toda la banda de PlayStation Plus Extra. Y si no, creo que también si tienen el de Ubisoft, el pase de Ubisoft. La suscripción de Ubisoft. Sí, también viene ahí gratis, ¿no? En el Ubisoft.
de Bugisoft. Bueno, aparte, si no tienen el extra, pues luego está en descuento y está realmente barato, sale como en $3. Como en $3, ¿no? Sí. Como en 5, ponle tú, uh-huh. Ya con el impuesto, ¿no? Que son como 100 baros. Exactamente. Uh-huh. Si no, está en PC, sí está en PC también, pero te digo, creo que está en Steam, y si no, en la suscripción de Ubisoft Connect, es más seguro que lo encuentres ahí, porque es un juego de Ubisoft. Ahorita te corroboro, mi estimadísimo Rocker, según yo sí debería de venir en el Steam, pero ahí a lo mejor la recomendación es que ahorita está de hecho en 200 varos en Steam. Pero según yo, si te lo consigues en el Ubisoft Connect, creo que te sale más baro en la tienda directa de Ubisoft. En la tienda de Ubisoft, de hecho, es Ubisoft Store. Te sale más vara. Porque luego ellos, como son los pues dueños prácticamente de esta marinola, luego los dan más baratos. Obviamente tienes que descargarte su ¿cómo se llama? Su cliente, pero sí, según yo sí de repente sale más baratos. Si no, ya échale mi Black. Ya vinta. Ya le mandé mensaje, pero el güey no me responde. Por eso te digo, si no, échale, yo ahorita vemos qué pedo para no también no colgarnos tanto. Ya le hice público, esperemos que llegue alguien. Pues también, si quieres. Ah, es que bueno, necesitamos a los 4, ¿va? Claro, 3 contra 2. ¿Dónde puede ser yo y la compu? ¿Está tu calle, Miguel? No va. Valió, ¿no es usted? No. ¿Qué le hiciste al tocayo, güey? ¿Qué le hiciste al tocayo? ¿Ya? ¿Qué ya? ¿Ya te peleaste con él o qué, güey? No, anda, Gilo. Mira, por ejemplo, el 1, la edición ya la mamalona ahí en la tienda de Ubisoft. Para PC está en 187. Y esta Ultimate Edition ya trae prácticamente todos los mazos que han estado saliendo. Como. ¿Cómo decirlo? Pues me van a ver todo el pinche. Ay, güey. Con el Black, me va a regañar. A mí, de mí van a ver la. ¿Por qué me saltaba? Ah, me saltó el pinche Black. Pues me van a ver las cartas, güey. Así que chiste. ¿Qué pasó? Dale, Miguelón. Déjame. Somos hombres, no parió. Cámara, hijo, es para hoy, güey. Estaba en Facebook. Es para hoy. Dani, somos legales. No voy a ver el juego. No, yo sé que tú no estás porque como estás aquí en el teléfono por el Discord, no hay tema. Pero Miguelón sí anda rondando por ahí. No, ya me cambié al Discord, por eso me tardé ahorita en arrojar la carta. Va. Ah, me aplicaron un de reversa, güey. Hijo de la fruta. De reversa, Dani. De reversa. Ah, aquí lo chido es que nada más le entras a una, güey. Si no, ya pasas. Uy, a ver. Ah, te saltas de la pinche inteligencia, güey. Rojo. ¿Por qué le pusiste rojo si eran rojos, güey? Ah, mira, se unió un güey a la partida. ¿Cómo, hijo? Rúfate como los grandes. Oh, está chido, güey, que entras acá como de forma como asíncrona. Está chido, Sí, a huevo, ya para que ganemos. Cámara, mija, rúfate el físico. Ah, no puedo. Entrale a las rojas, güey, sí, a huevo. Entrale. Marcaré con cuadro. Joder. Uno.
¿Desafiar? No, güey. ¡Ah! ¡Qué poca madre, güey! Te cagaste, güey. Pues sí, güey. Pero... Uno. Bien. Y ya la cagué. ¡Ah! Por güey, por lento, güey. Ah, no mames. No mames, ese güey. ¿A dónde? Éntrale. ¿Qué es este? Chico. Ah, mames. Ándale, güey. No seas payaso. No. Cómele, güey, cómele. ¿Qué estamos jugando? Amarillo, ¿sabes? Cérrate, güey, O sea, huevos en las sábanas. Cámara, hijo. Bien. Tirirín, tin, ti, tirirín, 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 tirirín. No mames, pinche Miguel, güey. Bueno, sí, no hay pedo. Mientras gane mi, ¿vale? No hay tema, güey. Trágale, mi Black. Vale, ¿qué es? Trágale. No, de reversa. ¿De dónde? Movimiento. Ándale, güey, ¿para dónde ibas? Hijo de la fruta. Cáele. No mames, güey. Ay, güey. ¿Esa madre qué, güey? ¿Qué es eso? ¿Comodín? Un comodín. No. Yo elijo los dos que pueden jugar. Y el que gane el volado. Ah, pinche ñero, güey. Y como tú ganaste, tu compa trae cuatro cartas. ¡Ah, está chido! Bueno, ¡ah, pinche ñero! Va. Dice, güey, toma ya, hasta se las va a clavar, güey. ¡Ah, pinche palanca! Y te lo saltaste, güey. ¿A dónde ibas, güey? A ver si aquí sale. Uno. ¿A dónde ibas, güey? ¿A dónde ibas? Pinche. No mames. ¿A dónde ibas? Con cuadro. Bien, ya no me acordaba. Cámara. ¡Ah, no mames! Esa madre todavía como que no la entiendo bien. ¿Tú? Yo tampoco. ¡Ah, ya rescuiteó el culero, güey! Ya lo hiciste rescuitear, güey, no mames. ¡Qué cheñera, güey! Sabía que iban a perder. Buena, Blanca. Buena, güey. ¿Le hiciste rescuitear, viste, güey? Un cheñero, güey. ¿Con quién está? De una ave. Dale. Dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes... Y te lo saltaste, güey. Ah, cabrón. Cuando desafías, tú tienes que seleccionar entonces una carta y dependiendo del número que te salga o cómo está el pedo, güey. Es lo que no he entendido chido. No, vale. O sea, él te dice que tú tienes ese color. Bueno, que él no tiene ese color. Ah, va. Okay. Y tú lo desafías. Pero es que tiene las dos opciones, ¿no? O sea, digo, aquí porque no se puede hablar. Amarillo. No, ma, ¿qué? Toma, güey. Es que a lo mejor Dani sí tenía amarillo, güey. Ah, ya. Ok, pensaba que... Tiene las dos opciones, ejemplo. Este güey dice que tiene amarillo.
te voy a desafiar. Y me voy a enseñar las cartas. ¿Qué crees? No tenía amarillo. Que te van tus 4 cartas. Pero es que depende del juego. Pero es de lo que no tienes tú, entonces, güey. No es de lo que yo tengo. Es de lo que desafía al Dani. Es de lo que él te manda. Ok, o sea, ok. Te reta de cámara más 4. Dices, ah, Simón, ¿qué color quieres? No, yo tengo amarillo. Te aviento que no tienes amarillo. O te reto a que sí tienes amarillo. ¿Te fish? Es este. Hijo. Seguimos entonces. A ver. Más 4. Yo le iba a cajetear, ¿eh? Uy, no mames. ¿Qué tienes, güey, no? Tú tienes los dos. ¡Ándale, güey! Ah. Pero aquí... ¡Híjole! Tienes, ¿no? ¿Se utiliza? Ya más o menos entendí el pedo. Pero es que no depende de ti, depende del juego, güey. culé, güey. ¿A dónde? ¿A dónde? Como no tenías un mazo, ya sé comer. Ándale, ¿dónde vas, güey? No mames. ¿A dónde ibas? Se le puso la regla de comes hasta. Comes hasta que. Una ¿a dónde vas, güey? Si no, ahorita le habilitas todas las, color. ¿Cómo se llama? Las reglas. Todas las reglas, sí, la chingas madre la vida. Y cabrón. Va. Para que se ponga chulo el asunto. Eso. Y, güey. Vale, verdura. Casi la riego otra vez, ¿eh? Se chorrean mucho. Se chorrean mucho. Ahora sí, pues. Ah, sí, Dani. Sí, güey. Sí, 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 ya. Ándale, güey. Cámara, juégale. Juégale. Juégale, juégale. Juéguele, señor, juéguele. Eso. Cambia el color. ¿A dónde vas? Juéguele, juéguele. Muy bien. Juéguele, juéguele. Juego, juego, juego. ¿A dónde? Cómele, cómele. Si tiene. Cómele, cómele. Ahora sí. Shit. Cómele. Cómele, cómele, cómele. Eso chinga. Ah, vale, vaya dura. Ya iba con Tokio, ¿eh? Ándale, güey. No más. ¿Por qué me agarren? Te veo muy hambriado, güey. Te voy muy hambriado ese güey. Ya vieron, ¿dónde está el pan, eh? Ya, güey. ¿Dónde está el pan? ¿Ve? No más. Como que... Es que comer, güey, no tienes otra. ¡Ay, güey! ¿Más 4? Ahí no la tenía. ¡Híjole! ¡Híjole, chinga! Pensaba que sí la tenía. ¡Eh, hey, a huevo! Sí. ¿Eh? No. Ya nos... Okay. ¡No mames! ¡Juega solo a esa pinche inteligencia, güey! ¡Se pasa de verdura! ¡No, dale! ¡No me contesta, güey! No sé qué anda. Dele. Ocho. Pilas. Fíjate lo que va a hacer. Ok. ¿Y por qué me dice interceptar o qué? Porque tú tienes la misma carta, güey. Ajá, güey.
Si tú tienes la misma carta, cuando le pones interceptar, la bajas tú también. Oh, va, va, va. Muy bien. Por eso te dijo, ponte las pilas, güey. Sí, ya para acá. Sí. ¿Por qué? ¿Te tengo que... No te preocupes, aquí prendo a fuerzas. Ahorita te cambio de personaje. Chigao. Ya que no quieres que te ayude. Hasta te cambio por el... por la inteligencia, dile. Cómale, cómale. Ándale. Se rifa más, ¿no? Los dos. Vámonos, pues. Hijo de la verdura. Buena. Solo. ¿Cómo? 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 Y, güey, la cagó ese pendejo, güey. Tenía que haber sido al revés, güey. Pues sí. Está bien. Oh, no la cagó. Pues sí, porque no te echó las otras cartas a ti, ¿no? Ajá, te las tenía que haber aventado a ti, güey. Azul. ¿Qué pedo? Es que... mi pinche cruceta juega con el stick, wey. ¿Qué onda? No, espérate, ¿qué coño existe? Juega con el stick, pues más rápido, wey. Vale. Y te lo saltaste ese, wey. Más 50. Híjole. Primero dame y luego el otro. Híjole. Híjole. Ah, va. Cabrón. Voy a tener que escuchar instrucciones, ¿ya viste? Sí. ¡Chale, pinche ñeros! Me ñerearon. Me la aplicaron. Va. ¿Van a estar así? Va. ¿Así van a estar a la agresión? Va. Me agrada. ¿Se van a andar de agresivos? Me agrada tu coto. Ahí entra otro güey ahí. Ponte chingón, desconocido. Ponte chingón. Pendejo. No mames. Por pendejo, pues sí, güey. Vale, que eso. Esas sus mamadas. Ey, güey. Sí, ay, no puede ser. Esa no era, Se salió ese pendejo. Sí, ya se salió. Ay, sí, ya se salió. Le doy. Oh, mames, hasta aparecen los de Faike, los cabrones, güey. Pierden y rescutean. Saludos al carnalito Pedrito Contla, ¿cómo estás? Bienvenido. Cámara. ¡Ah, no mames! La cagué, güey. Tenía que haber dicho uno antes de... ¡Cómele! ¡Sí, cómo no! ¡Ah, no mames! Sí, güey, vale, de hecho. Te churraste, güey. Se churran mucho, güey. No, a mí me tocan unos pendejos, güey, que rescutean, güey. Pinches faqueros, güey. El Black va a decir lo mismo de mí. Fichos faikeros culéis. Faikeros.
6. Bueno, ya estás 15. De una vez. Pinche siglas, güey. No te has visto, pinche carta, ¿verdad? ¡Cómele! ¡Cómele! ¡Siete! ¡Ah, cómo no te cagas! ¡Cómale! No lo, ok. Muy bien, muy bien. Va, Bambi, Bambi, esa es la actitud. 0. Pinche Dani, Burro saltado, güey. Buena, buena. Otra vez. ¿Y ay, ay, ay. Y la cagué. Y la cagué. Y más dos, güey. La cagó, pinche inteligencia. Otra vez, güey. No, clávale dos al Black a huevo, güey. Y pero. El verdura, güey. Ay, ay, ay. No puede te ser. Captar, te vienes a captar con el COVID-2. Tres. Y. Ojo, te desafió, ¿ah? No. Pinche madre. Entonces, ¿por qué le clavaron cuatro, güey? Si nada más era de color. Si le hubiera desafiado y hubiera perdido, le clavan seis. No manches. Dale verdura. Seis. Seis. Chingada madre. Y te lo saltaste, güey. Ya valió verga. Ah, ya. Dale verdura, güey. Dale verdura. Ay, más cuatro, qué culero, güey. No, pues ya, chingada su madre. Buena, güey. Chingón, güey. Chingón. Me salí porque vas a activar todas las, ¿cómo se llama? Ay, la cagué, güey. ¿Por qué me fui muy pinche lejos, güey? Va, va, va. Entonces, ¿cómo los invito? Ah, ya se fue mi carnal, de hecho, güey. ¿O con la misma invitación me puedo subir? Si quieres que otra parte. Pues para correrla con todos los, ¿cómo se llama? Sí, una de uno contra uno para... Crear partida, ¿no? Tatito. Yo hice toda. ¿Entrar a sala? Sí, claro. ¿Mm? A ver, ya la creé. Con todas las reglas. Con todas las reglas. Sí, ya la activé con todas las reglas. Ah, ya vi dónde. Ya vi dónde. ¿Dónde invitarlos? Ya les mando. Ahí está el tocallito, de hecho, viendo la transmisión. Saludo al tocallito. Saludos al buen Stilson. A ver, Stilson, bueno, ya te acuerdas del video. Enséñale a jugar a este, a este chavo. No, enséñale a jugar a este no, chavo. Estábamos jugando y que está todo lágrima. No, nos dio una paliza. Las cosas por su nombre, putiza. Ah, ya van a empezar con la pinche agresividad, güey. Ah, ya, hijos de la fruta, güey. ¿Ven cómo son? Qué bárbaros. Ah. No, pues yo me quedo. Ah, no, me puedo quedar, ¿ah? ¿Eh? Mi pedo, güey.
Ah, es que cuando sale el 7, cambias, cuando tiras un 7, tú eliges con quién vas a cambiar tu mano, güey, tu baraja. Ah, ok, veo. Obviamente si se te combine cuando un güey ya tiene menos cartas, pues ya le... Y tú tienes más, pues ya le... Se le aplicas, güey. Y más 4, güey. Cómele, cómele. Cómele, hijo, cómele. Cómele, cómele. Hijo de su pinche madre. Ahí está, yo ahí está. chingado. Pues sí, acá. Habla así. Y, güey, me la van a cambiar, sí, a huevo, güey. Culero. Bueno, no pedo. Ah, va, va, va. No pedo, porque ese que ese güey no tiene verdes, a huevo. Cómele, padre, cómele, güey. Cómele. Cámara Miguelón, así ya, güey. ¡Y, güey! Vámonos, tendidos, venga. Bambi. Ah, se me sacó dos, güey, vas. ¡Y, güey! Oye, ese güey ya trae contra ti, ¿eh? Se está vengando de todas, güey. Ah, estoy bien pendejo. Bueno. No mames, ¿qué hiciste? Pues igual estoy bien pendejo. Ya le di el gane, güey. Qué pendejo, güey. Lo que no deberían de hacer, Sí, güey, sí. Se me fue el pedo del pinche 7, güey. Es que no tenías, ahora sí que con quién todos teníamos un buen. Saludos a mi estimadísimo Darius Vega y a toda la banda de Echándola Gaming. Un enorme abrazo a nuestros carnales de Echándola Gaming. Espero que nos acompañen. Pues un viernesito de retas. Tanto el buen Darius como el buen Romet. A ver si echamos todavía otro Bomberman. Aprovechando que todavía tenemos este mes de noviembre. Antes de que el gobierno nos la quite, güey. Cámara. Kyle, Kyle, uno, ok. Uno, bambi. Cuatro. Cámara, cámara. Se está armada la cómale, machaca. Cómale, cómale, cómale. Cómale, 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 lo sabroso. 3, 4, 5. Y, güey, vale verdura, güey. 2, uy, a huevo. ¿Qué pedo? No puede ser. ¿Por el pinche cero? ¿Por qué fue? Ya no entendí. Yo tampoco, pero alguien me cambió. No vas, güey. No, vente. Cómele, papá, cómele. Chingada madre. Creo que le voy a dar el gane al Black. A ver. Pues no la vayas a cagar, güey. No la vayas a cagar. Ah, sí, mira. Cuando sale celo, todos pasan. ¡Y, güey! Cuando sale el cero. Sí, güey. El cero cambia para todos. También te cambia. Y la cagué, güey, pendejo, se me fue el pedo de decir uno. Saludos al buen Ongi. Cámara, mi Ongi, pásale si lo traes o si tienes el uno. Pásale al uno. Te tardaste, güey. Te tardaste. ¿A dónde, Black? Ya se iba, güey. Ah, ya me acuerdo que no tenía este güey. Bueno, a ver. No, si tiene. Bien. Ahí se cambiaron. Y gracias, mi Black. Al Dani ahí. Gracias, mi Black.
Esa es la actitud. ¿No tienes el plus? A ver, venga, Dani. No, va. No, pero ya te salta a ti, güey. ¿No tienes el extra, perdón, el plus extra? Y, güey, me saltó, güey. Saltado. Ya estaba el Dani. Te convendría mejor subir al plus, nada, el plus nada. Extra, por todos los juegos que han estado sacando. Y de hecho, este está incluido. Y, güey. Ay, güey. Y, güey, vas. Sí, güey. Y, qué cabrones, güey. Eso. Bien, entonces. A ver si para el siguiente mes dice el buen Ongi. Va. Tengo otra. Qué culero, güey. Uy, más culé, güey. Vázquez, cámara. Y, güey, te la va a clavar, güey, el pinche. Con todo y. No mames. Y, güey, vale verdura, no tengo nada de esas madres. Ahí está. De reversa, papi. Cáele. 9, 7, eso es todo. Cómele, hijo. Buena, viene la venganza del día. 7, y güey, qué cabrón, güey. Sí, güey, sabía, güey. Es reversa. Y qué cabrón otra vez, güey. Pinche madre, güey. Cómele. Cómele, güey. Cómele. Cómele, cómele. Cómale. No más. Sí, güey, no más. Oye, güey, ¿qué pedo, mi Black? Estamos pisteando tranquilo, güey. No manches, cabrón. Estamos pisteando tranquilo y. Luego la agresividad, güey. ¿Ve por qué les digo que no le entran a la marranilla del bacacho, güey? Vean cómo los pone B, güey. Bien violentos. Sí, güey, bien cabrón, güey. Donas Bimbo. 7. No, pinche Black. Puede ser. Arturo, 7, 7, 7, 7, 7. ¿A dónde ibas, hijo? ¿A dónde vas? ¿A dónde ibas? ¡Y te saltó, güey! Chingalo, lástima. Lástima, Margarito. No, no mames, esa mamada, güey. Pinche cero, güey. Pinche hora de salir, güey. Pues es que puse el cero, güey. Salió el cero de la pinche. Del mazo, güey. A ver. Ahí les va. Amarillos. Cámara. Tírale o cómele. Venga. Dale. Cómele, pásale, papá, pásale. Cabrón. Iba para mí, Nel, ¿no? ¿Eh? No iba para mí. ¿Qué? ¿Quién entró? ¿Quién se salió? Ah, ya se metió el GES. El Master Gs. ¿Qué onda, mi Gs? ¿Estás muteado, mi Gs?
güey. Cámara. ¿Cuál más? Tómala, güey. Uno. El de uno. El de uno, mi jefe. El de uno, mi jefe. Diablos, mejor ya hacen en vivo, Daniel, ¿para qué? Porque fue en el uno en vivo. Estoy en vivo, güey, en el jugando uno. Estamos transmitiendo, sí estamos en vivo, güey. ¿En Face? ¿Cómo que en dónde? ¿En dónde? ¿En el Face? Pues con en Face. ¿A poco? Sí. ¿Qué pasó, mi jefe? En vivo me refiero. ¡Ah! Que lo estemos jugando nosotros, güey. Ya te entendí. Pero no lo tengo yo. No lo tengo yo, creo que nada más ustedes lo tienen, ¿no? También la suegra tiene una caja de uno. ¿Sí? Voy a decir que lo preste. Vas de reversa, Miguelón. Ya nadie quiere jugar, ya el chico. Se ponen muy violentos, es que se ponen muy violentos con el Sigüen. El barril también ya está a punto de ser baneado. De veras, a ver si lo traes, güey, un fin de semana. Y le damos otra vez al barril. Se puso chida esa dinámica del barril, fíjate. Sí le gustó la banda. No va a estar mañana, güey. No, por eso no mañana. Pedo, mañana. Bendito sea el señor que ya lo aceptas, güey. Bendito sea el señor que ya aceptas. No puedo ponerme hasta el tope porque me pega alma, ya sabes. Pinche madre, güey, ya baja un puto cuatro, ya baja un puto azul, chinga. Ve, güey, no mames. Las partidas están siendo muy largas. Pues sí, no mames, ya llevamos como 20 minutos, güey. Sí, anda, pero ya le dio la pálida, por eso no contesta, güey. Sí, le iba a decir que jugara a la Samurai y no quiere. No, pues está con nosotros aquí jugando. Estoy bien, pero bien. Estoy bien perdido, güey, cantando la pucha de Paquete Casa Pascual. Y no me puede escuchar, güey. No te oyes, güey. Hasta que no te oyes. Apenas ahorita te escuchaste porque sí, güey. No estoy entendiendo. Sí. Cámara. Cámara, vamos a la Samurai. Otra que cabe el más de jugar Fall Guys. Déjalo, reviento y ahorita vamos a la Samurai. ¡Vámonos! ¡Ah, perro! ¡Hijo de su pinche madre, güey! Yo no tengo el Samurai, güey. Miguel, creo que tampoco trae el Samurai. Creo que aquí de nosotros el Tabogamo y este Yongi tienen el Samurai. Ándale, pues. De reversa, güey. ¿Traes con queso las? De reversa, mami. ¿Qué traes con queso las quesadillas? Gracias, eso. Ya se quiere ir. El Black y el Miguelón, güey, juegan solos, güey. Güey. Julio no sabes brincar, güey. Okay. No sé cuánto tiene de lag la transmisión con lo que ustedes están viendo. No mucha. Son como unos 5 segundos. Como 5 segundos. Es un montón. No menos como 7 u 8, va a decir. Ajá. No menos como 10, exacto, güey. Cómale. Ah, qué cabrón, güey. No, pues puse que vamos a interrumpir la ¿cómo se llama? La programación. Ah, qué culeros, güey. Vamos a interrumpir la programación el día de hoy. Me pusieron entre los dos culeros el más 4, güey. Lo que pasa es que aquí tiene una regla que, por ejemplo, si tú bajas un 2, si tú bajas un más 2 de un color y alguien más tiene el más 2 del mismo color o de otro color, se pasa al castigo al siguiente, güey. Se acumulan los castigos. O sea, está viñero eso. Está muy hojaldra, ¿no? Pues le da más dinamismo a esta madre, güey, pero está chido, güey. Se pone chido el juego con eso. Shit. Ya son ustedes tres contra... No, entre nosotros, entre todos. Ajá, la máquina. Estamos individuales, pero sí se puede hacer eso de... ¿Cómo se llama? De jugar por equipos. También se puede. ¿Tienes el extra? ¿Extra? No mames, ¿qué hice? El plus extra. No, ¿para qué? Pues hay un chingo de juegos, güey.
Hay un chingo de juegos que están regalando. No tengo tiempo para jugar lo que tengo. El chingo de juegos que me están regalando es el chingo de juegos que tengo pendientes por jugar. Si no, cómprate el Deluxe, que es el que va a tener los de Play 1 también. No manches, ¿para qué? No te estoy diciendo que con trabajo sin juego y... Dale. ¿Qué pasó? Ya se nos va a ir el Black, ¿eh? Sí, güey, ya clávale algo ahí, güey. Clávale más 2, más 4. Que de fiscal, güey. Eso, güey. A ver, venga. Eso. Ajá, ¿y a dónde? ¿A dónde? Aquí, ¿a dónde? Dile que aquí obra mal, se le pudre el animal, ¿eh? Vela, yo no sé, ya fuerte todo. Has creado un monstruo, güey, ¿ya ves? Has creado un monstruo, güey. ¿Cría cuervos? Yo lo inventé. Acuérdate que esto es de... Acuérdate que crías cuervos, güey, y te sacarán los ojos. Cámara, ¿cuánto quieren que les dé por... ¿Cuánto me dan por decirles qué mano tiene el Daniel? Sí están viendo, güey, se hacen güeyes. Sí están viendo... Ah, que la verga. No, y de todas maneras, en algún momento ves las, ves la mano, güey, porque otra de las reglas es que si bajas un cero, se recorre toda la, toda la baraja a la derecha, al sentido, digamos, del que va la, la jugada. Y si pones un 7... Aventando el comodín, no se puede esperar ni tantito, ¿eh? No, es que salió de del mazo, güey. Salió del mazo. Salió. Sí, salió del mazo. Y y te digo, por ejemplo, si pones un 0, se recorre el mazo, y si pones un 7, tú eliges con quién quieres cambiar el mazo, güey. Esa es una de las reglas que trae esta madre. Está muy ñerito, el juego, ya lo vi. Tómala, güey. Llevamos media hora y no podemos ganar. No, güey, pinche... Pues ustedes, cabrones, que se ponen bien pinche recios, güey. Y, güey, a ver. Por, güey, pinche Miguelón, güey. ¡Ah! Ya ves, güey, ya le dimos el pinche gane, güey. Eso ya es personal, Eso ya es personal. Pinche Miguelón, güey, le regala a la compu los juegos, güey, que no mames, güey. Ándale, güey. No, tenía que hacer el pinche sentido al revés, güey. Otros cuatro ya, Black. No, pinche Black, ya llévate todo el mazo, güey. Ah, claro. No manches, Black. Ya mejor pide perdón y retírate. El largo el mazo. Se mancharon con el Black y le hicieron tragar como 100 cartas. Te trae 17 ahorita, güey. Bien cagada de ritmo. Córtanos, de reversa, güey. De reversa. Cámara, métele un toma 10 al Miguelón. 5, vas, güey. Cómele, cómele, güey. Come. Venga. Bueno. No, otra vez. Pues sí, güey. No, está bien porque yo lo que quiero ver es en una de esas que el like le pueda cambiar la mano a alguien de ustedes y les aviente su pinche. Pues ya sí la ha de tener, güey, ¿eh? Sí, a huevo, güey. Está en modo concentración el Black porque sí las va a aventar ahí. Sí. Y las cartas. También. También. Ah, porque otra de las reglas que tiene también esta madre es que si tú tiras una carta y alguien más tiene la misma carta del mismo color, la puede bajar en corto, güey. Por ejemplo, ahorita lo acaban de hacer. Esta está muy... Sí, es una de las reglas que tiene este juego, güey. Es de las reglas que tienes, que puedes activar. No, no son obligatorias, pero las puedes activar para hacer como más fluido el juego, güey. No, sí que fluido, ya llevan media hora y no ganan el juego. Pues es por pinche par de ñeros, güey, que se enfrascan, güey. Ay... No te mordiste la lengua. No, nomás yo sí, qué poca madre, güey. Ve, güey, qué poca madre este pendejo. Hijo de su pinche madre. No manches.
viendo que Daniel se quería poner a dieta, no, ya estoy comiendo como 25 también. ¿A dónde ibas? No mames, pinche Black. Y no puede ser, ¿eh? Dale, dale, güey. Ah, el Dani empezó todo el pedo, sí, güey. Yo pesé el pedo, güey. Pinche chismoso, güey. Me las cambió a mí, güey. ¿O sea, dónde ibas, güey? No, el Black le aventó la mano a la máquina. Sí, este se vio buen pedo, güey. El Daniel ahí va de atacado. Cámara, Miguelón, cómele. Come. No mames, sal. Saca el rotoplas, güey. Miguelón ya valió. Saca el topper, Miguelón, porque está para llevar, güey. Esta va a ser ¿cómo se llama? Tu transmisión más larga, en realidad. De hecho, apenas vamos a llegar a la una, güey. Apenas vamos a llegar a la primera hora. Cero. Pinche Dani, güey. No, pues ya sé que ese güey no trae, güey. Y, güey. No, al final sí nos dice cuánto nos colgamos, güey. Chingada madre. Otra vez. Doble pasa, güey. ¿Qué le haces, Daniel? ¿Te traes un Omnitrix ahí? ¿Cuál, güey? ¿Cuál? No mames, le diste un pinche más 4, güey. La neta, la máquina les va a ganar por piezos. Pues, ¿para qué pinche Miguel no le regala los juegos, güey? Mira, el Miguelón ni teniendo dos cartas se va a churrear. Entonces puede cagar, güey. No mames, me clavó a mí. Los dos, güey. No, no lo dejen ir, no lo dejen ir. No, no. Sí, güey, te la ¿A dónde ibas, güey? ¿A dónde ibas? Estaba tan cerca, pero... Sí, güey. ¿A dónde ibas, güey? Le derritieron sus alitas al Miguelón. ¡Chinga! No sean... Payasos, güey. Sí. Uy, casi no la dejo ahí. Sí, güey, pinche. Va a ganar ya. Debes ver la máquina, ¿eh? Sí, ya, güey. Ya te dio el gane. Pues le das al pinche gane, güey, no mames. Esa no, güey. Melón come y come. Esa no. Cámara, clávale el más 4, güey. No, güey, era el más 4. No quieren dejar jugar a la máquina. Oh, que la chingada, güey. Está riéndose de ustedes. Ya no tengo otra maldición. A comer. Órale, no gane. No mames. Más pollo. Más pollo, güey. Chingada, madre. No, por favor. Ven nomás, güey. Poca madre, güey. No sé cuándo tiene azules. Ah, sí, tenía siete. ¿Yo qué, güey? Pues salió en el pinche mazo, güey. ¿Para qué tiran hace su mamá de tirar eso, güey? No chinguen, güey. Bola de diablo. ¿Quién va? Dani, tú fuiste el que dio todas las reglas. Ahí está tu torre. El Miguelón, güey, que le regala la pinche... La victoria a la máquina, güey. ¿Qué pasa de güey? No, Black, ya lo vi. 7. Hijo de su puta madre. Es culpa de Black. Y ese milagro que no está el angelito. Pues él no juega uno. Ha de estar ahí jugando de street. Pues. ¿Facilita no los juegos de street? O CAF. O CAF. Y eso a Chelsea ni le gustaba la CO. Es que Miguel se le está repartido. Donas. Y güey, cállese. Te aplicó el cállese. Ah, donas, Patilú. Okay. Te aplicó el cállese. Ah, ese culero. Miguelón, güey, se quiere ir, güey. Ah, no la deje, mierenlo. Chalcorras, ¿qué es? No más.
De eso se trata, de echar pedadas. No, no mames. A ver, así. Eso lo trae rojo. La atiné. Queñeros, güey. Máquina. Corrección, le vas a dar el gano otra vez a la máquina, güey. Tienes convenio con la máquina. ¿Yo qué? El que está arriba es el Dani. No, güey, ¿cuál? Yo soy el que está abajo, güey. Ah, bueno, no, sí, ya me acordé. Ahí está. Venga, ahora sí. No manches, Daniel, esa la desperdiciaste durísimo, pero bueno. ¡Y la cagué, güey! ¡Qué pena! ¡No! ¡Maldición! ¡Ay, otra vez! No puede ser. Siete, mientras... No, mira, no, ya nada más hay un... ¡Ay, cómo te cagas, güey! ¿Cómo te cagas? Es que Black y el Miguelón andan Híjole. Andan en el Discord desde su cel. Más dos, güey. Yo también. Andan en el Discord y en la transmisión al mismo tiempo. Cámara. No, a mí me come. Me quita de Discord y así. Pues que también te compran los de cereal, güey. No chingues. Cámara. El Dani quiere ahí escaparse, ¿eh? Vámonos, Rikis. No tiene tanta suerte, ahorita se lo... Ahorita se lo lleva la... ¡Oh, ese güey ya se ve, güey! ¡Hijo de su pinche madre, güey! Dice la máquina que ya te va a filmar. No mames. Ahorita se lo va a llevar a la verga, güey. ¿En serio? Cómele, papá. Cómele. Esto fue una verdadera trampa, ¿eh? No mames. Y ya, nosotros nos dio la vuelta a la máquina. A ver. Ah, no, bien, no, está ahí. No, ya le clavé cuatro, güey, porque pues estás comiendo los mocos, güey. No más. Cállese, Black, cállese. ¿Qué tranza con el Miguel que tiene su abuelo? ¡Ah, qué culero, güey! ¡Ah, qué culero, güey! ¡Órale, ahora que! De Tibas, dice. Cámara, dale. De reversa, va. Castígalo. No, güey, castígalo. Él no a mí, no mames. No puedo. El pedo es con él, no conmigo, güey. No más. Sí, voy a ver. Mira, abanico. Cámara. Ah, Perry. Cómele. Cómele, padrino, cómele. Ahí viene su jugada maestra del lag. La está pensando. Dije, ¿cuál la de comer? No digas. No, todo güey. Menos mal, está bien. Es el primer paso. Aceptarlo. Se voy, ya se quiere ir, güey. ¿Tiene el Black? Ah, no. También. La máquina. Saltado, güey. Más. Ah, les van a dar vuelta otra vez, chavos. ¿Qué es lo que veo, güey? Dos, güey. Ve, y ese güey, si tenía. ¿A dónde, perre? Sí, güey, ya sí ve el ojete, güey. A ver. Si sí, es algo personal. ¿Qué día colgar al velador, el güey?
camarón que se duerme. ¿Y esos golpes que se oyen al fondo qué? ¿Cuáles? ¿Quién sabe quién está? ¿Esta lavadora? Sí, como, como martillando así. Ta, 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 ta. Ah, cabrón. Por la lavadora, ¿no? ¿Viste conciencia de que en lugar de tener un Pepe Grillo tiene un Paco Carpintero? Ándale. No, chingada madre. A loquillo. Está bien. Estaría chido. Vas, 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 vas. Es bueno traer verdes a huevo. Es rojo. No, ese perro. No debe ser, güey. Come, 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 come. ¿De qué? No mames. Gracias, mamá. Vamos a tirar el 7 para ir, para que nos vaya, no se nos vaya el Dani. Bueno, mejor que coma. No, pues ya vale madre, güey. Cámara, pinche compu también. Este por la orilla. Shit. ¿Ve? No. Saltado, güey. Vas de regreso, güey. Cómele más, güey. No, ah, cómo te cagas, güey. Nah, güey. Chingada madre. No, güey, bueno. Pinche Dani. No, pues es que ni pedo, güey, sí, güey. Sí. Con el menos peor era, güey. Bueno, salió tan mal al final. Cómele. Éntrale, 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 sí, papá. Venga. Éntrale con dos. Saltado. Saltado. No seas mamón, pinche Miguelón, güey. Toma, toma. No, pues sí, güey. Ese Miguel nomás está concentrado. Hija de su pinche madre, güey. Le vale que gane la máquina. Sí, no, pues ya sé, güey, que no, tienes pinche convenio ahí, güey, con la máquina, güey. ¿Has visto que me he quedado a una carta y no, no sale? Ti, 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 pinche madre. Lo que todavía no estoy como que detectando es en qué momento les ponen ahí lo del cambio de mano. Cuando son en dos momentos, cuando tiras el 0 o cuando tiras el 7. Cuando tiras el 0 todos cambian el mazo en el sentido del tiro. Y cuando tiras el 7, tú eliges con quién con quién cambias tu mazo. Ahora ya lo entendí. Por ejemplo, ya la 7, güey. Ahí está, entonces ahí ya eligió con cambiar. Yo también ya elegí con quién cambiar, güey. Ahí está, güey. ¡Ah, hijo de su puta madre, güey! ¡Qué poca madre ese güey! Me la aplicó, güey. Ándele, pa' que le quite. Ándele, chucha. Pinche compu se pasó de pistola, güey. Ya me saltaste a mí, güey. Cámara. Hijo de su pinche madre. Eso no trae amarillas, güey. No. ¡Ah, no mames, güey! ¡Qué pendejo, güey! Pinche madre ese, güey. No, ya mejor dejen a la máquina. ¡Echa máquina, vendules! No, o sea. Qué bárbaro, muchachos, qué bárbaro.
Pues todo pinche Miguel, oh, güey, que les das el gane, güey. No mames. Cómele. Por lento, vas, Miguelón. ¿Qué, güey? ¿Van a pasar todos o qué pedo? Me estás subiendo a Cuba, güey. Ah, pues ya te por lento ya te saltaron, güey. Y por lento te tocan cuatro, güey. Y por lento te tocan cuatro. Hijo de su pinche mami, me las clavó a mí, güey. No mames, pinche máquina culera, güey. No hay pedo, sí tengo. Ay, cabrón, venga. Cámara, mi black, que veré mi black. ¿Es 9? Pinche madre. Ahí está. Verdes. Verdes. Verde. Cómele otra vez. Y pincheñero. No, ¿qué hice? Bueno, ya. Y ahí, por ejemplo, Daniel, no se puede desde tu consola que entren dos usuarios, así como luego lo hacemos en otros juegos. Claro que no. O podría ser, porque es que creo que sí vi una opción que decía partida local. La verdad es que no la he probado, pero igual lo voy a dar un vistazo y posiblemente sí, ¿eh? Seríamos así como nosotros dos contra la computadora o algo así. Seguramente sí, porque sí vi que traías. Sí, yo decía lo que te conectabas aquí en línea, pero no, tienes razón, no se podría. No, es o en línea o. Uh-huh. O local. Pinche Black, te llevaste todo mi juego, güey. Aquí está todo tu juego. Ay, qué cómele más. Ah, pinche ñero. Yo no puedo concurrir. Sin miedo. Y ya está, güey, por mamón, güey. Se le quite. Venga, eso. ¡Hijo de su pinche madre! ¡No seas mamón, güey! Bueno. Sí, güey. El Daniel. ¡No manchen! ¡Pinche Black! ¡Ya te dieron dos de esas, güey! ¡Perro! Pero, ¿a dónde ibas, hijo? ¿A dónde ibas? Cambiar, güey. Sí, güey, ya te clavó dos, güey. Ese güey me está viendo y maldito, güey. Tómela. Para que ganes, Daniel. Se saltó, güey. ¡No mames! No mames. Pinche amarillo, güey. Vale verga, güey. Güey, qué poca madre, güey. Jugué mucho al vivo, pero... Salió, güey. Te cagaste, güey, la neta, güey. Te cagaste, güey. Ándale, por mamón, güey. Por mamón, güey. No manches, Daniel. Dale. No puede ser, Qué perros. Seis, güey, chinga la madre. Ahí está. Seis. Cámara, ¿a dónde ibas tú? No mames. ¿A dónde? Éntrale. Ah,
ay, me pasaste a chingar a mí también, güey, no mames. Hasta yo llegó el trancazo. Sí, güey. Lo mames. ¿Qué me descae? Y a la compu también, güey. Cáele, 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 cáele. Qué poca madre, no tengo pinche 3, güey. Vale, de era. Come, come. A huevo, güey. No mames. A huevo, a huevo. Pinche Dani. Hijo de su pinche madre, güey. No puede ser. Cómele. La máquina les va a volver a ganar. Nel. ¿Qué se me hace que sí? Les apuesto un bacacho. Un bacacho. Un bacacho, güey, mátate, güey. Hablando de bacacho, de veras que andar parando orejas sirve bastante, porque resulta que ayer comida al trabajo, a calentar. Ajá. Así fui a los hornos de microondas a calentar la comida y estaban unas señoras de limpieza platicando de sus locas aventuras de juventud. Entonces, no, pues yo la verdad ya no tomo, dice una señora, porque pues desde que me aventé un resto de joven ya casi ni me gusta, que ya queda del alcohol. Pero pues ya ves que eres joven y pues lo retan a uno y uno se avienta. La doñita, adivina cuál fue el reto. ¿No quedarse ciega, güey? Tomarse de un guamazo un bacacho de alitro. Un hidalgo de litro, güey. No mames. Pinche cocida de. ¿Cómo, güey? Pinche cocida de panza, güey. Con esa madre, güey. No mames. No, pues no sé. Pues sigue viva, ah. Ahí está, pero ya no toma. Pues ya, güey. Debut y despedida, pues ya, no cualquier mames. Pinche. No mames, pinche. Debut y despedida. Y, sí, güey. Todos los sitios ahí salieron, güey. Debut y despedida. Spameando 7 como se los regalaran. Una noche de debut y despedida. Hace perro, ¿eh? El Daniel y los ángeles y los gatos de ellos, los ángeles. A huevo. Mira ese debut, no, le salió. Pero la rola del del Miguelón en el 1 es llorando. Cómele, cómele. A ver, aguanta. Saludos de nuevo al amigo JJ que ya regresó. Tengo que ir aquí abajito rápido por mi sobrina, ya se la sabe. ¿Cómo me salgo de aquí para que los dejes jugar? No se puede. Apaga tu compu, güey. Sí, no, sí te puede salir, güey. Apaga tu compu. Dale con el options y. Dale con options y te vas en salir, güey. Cierro el juego, ¿no? Mejor. No, options y salir, güey. Nada más graba, estoy puto, ya no. Aguántenme. Forzar se ha desconectado. Pinche rescuitero, güey. Que se vaya a la ver. Que se vaya a la ver si ese rescuitero, güey. A mí se me hace que JJ estaba en el concierto de este Serrat ahí en el Zócalo. Ahí en el Zócalo, ¿no? Sí. Ah, poca madre, güey. Sí, fue hoy. Ni me enteré apenas hasta hoy en lo que estaba ahí viendo las noticias en el metro de regreso para acá, vi que fue accidente y me enteré. ¡Qué poca madre ese pinche! Y ahí sí. ¡No mames! ¡Qué pedo! El JJ Morales, ¿cómo supo? Ya conozco a mi gente, ya sé que es el bohemio del grupo. Exacto. ¿Pero no iba a ser mañana? Como el Daniel, que puro grupo. No, según fue hoy. Ahí que JJ nos desmienta, pero yo vi que fue hoy. Bueno, ayer, que ya estaba. No como Daniel, que puro grupo marrano. Huevo, pura finura, güey. Puro pura finura. El de que abre tu nuevo cantante de resto. Pues si yo lo subí, güey, ahí en mi muro. De que dice que Red Hot Chili Peppers, sí. Red Hot Chili Peppers desmiente que Silverio sea su cantante. Se mamara, güey. Sí, estuvo chido, güey. Que ahí anduvo viendo
a Serrat. Pero es que ya también se va a retirar, ¿no? Ya, también, ya cuántos años tiene el señor. Sí, ya, sí. Está cañón. Ese sí es maestro, ¿no? Como el chafa del Master, que es pura nalga ese güey. Y vale, verdura. La porra lo saluda. Miguelón, entonces, ¿qué iba a hacer? Que iba a ir por su sobrina. También. Cámara Black, no les vayas a dar. No les vayas a dar el gane. Sí, güey. No manches, si la máquina, una sola de la máquina les estaba pegando, ahora dos les está poniendo una rete friega. No mames. Manchada. Ya le dio el gane, güey. No manches, ya. Oh, no mames. La 5, chingada madre, güey. Su churrazo del Daniel. Sí, güey, de plano. De reversa. Ay, ay. De reversa. Pero ahorita ya estás en tu casa, JJ, o sigues por allá, haciendo sobremesa. En el centro histérico. No creo, sí, ya es tarde. Ah, ya, debería estar en su chante, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad no vi a qué hora acabó el concierto, pero... Cámara Black. Sí, ahora que para venir para el metro estaba bien atascado. ¿Y eso? Bueno, es que es viernes, ¿no? Pues lo que yo quisiera saber. Pues desde el Metrobús estaba bien atascado, o sea, primera vez en la... Única vez en la semana que salgo temprano, bueno, a mi hora. Ajá, y valió verdura, güey, porque... Porque había un chingo de gente, güey. Porque... El Metrobús estaba hasta el EJ. Luego llego al metro y también se tardó mucho en pasar, mucha gente. Y dice que ya se está echando una hamburguesa. ¿Para bajársela? JJ. Eso es todo. No, pues es que claro que sí, seguramente después de estar hasta adelante, casi agarrándole los pies a cerrar. Cualquiera yo lo haría también, o sea. Hijo de su pinche madre. Ya para anécdota. Cuatro, hijo de la fruta. Lo bueno es de que ahí donde vive el JJ en Cofra, sí hay varios que venden acá hamburguesas al sol. ¿Al carbón? Está chido. ¿Hamburguesas al carbón? Sí, Izcalli también. No mames, ese culero, güey. Por ahí por donde como mi jefa y el JJ son más o menos vecinos. Ajá. Y yo pues más o menos conozco también ya por ahí de hace tiempo, pues sí sé que hay varios puestos de comida acá trasnochadora también allá en Cotitlán Izcalli. Eso. Más trasnochadores que acá en Ecatepec, ¿eh? Porque el pan de ahorita ya a la 1:30 ya va a cerrar. El que se queda más tarde es el viejón, pero ya ves que esos tacos hacen daño. Hacen daño, güey. Sí, sí, sí. Sospecho que son de perro o de algo peor. Sí, seguro. Se surtea ahí en esa, güey. ¿No? Con el güey ese que... Con el güey ese que torcieron de... Que tenía su casa ahí de... Con chingo mil perros. Ándale ahí, jefe, es en la esquina de Huehuetoca. Eso es todo. Un aplauso a San Miguel. Sí, 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 tal cual. No, o sea, ahí está esa avenida Huehuetoca, está chido porque pues, hay varias plazillas. Están las canchas de básquet, ahí había buena reta en mis épocas de juventud también, ahí me lanzaba. Pero... Saludos a Rafita Llamas, que también anda por ahí. ¿Cinco tacos por 10? ¿Tacos en Chala, JJ? No, pues es que... Hay que hacer anticuerpos, güey. Es donde está la FES de Cuautitlán, por eso los dan así de baratos, pero pues eso también es valor, ¿eh? O sea, aparte en Chala también hay varios depósitos de Saxo y Pino Guaraní. Tío, me han contado, ¿verdad? Yo lo sé. I know. Ándale ahí. Sí, pues sí.
En esas épocas, chingada, te dejaban entrar a la FES aunque no fueras estudiambre. Yo entraba por el centro, yo entraba por el centro de idiomas y por las canchas, jugar desde ahí, o sea, me metía como Pedro por mi casa y de repente alguna que otra clase con alguna amiga, pero obviamente yo no tenía yo tenía credencial ni nada, pero ahora pues ya te la pelas, ya no te dejan. Sí, no dejan clavarse. Ay, además, hasta tú metiste una vez, Angélica, una de tus clases, Daniel. ¿No? Ah, pero en CU nunca han, en CU nunca habían pedido credencial. Creo que ya. Creo ya tiene chingo de años. Tiene más de 10 años que ya no voy para allá. Pero antes no pedían credencial, te puedes meter y sin pedos, güey. De hecho, más que una clase, a un laboratorio de computadoras. Era una clase, sí es cierto. Y ya agarró una compu ahí y ya se puso ahí a ver, Marino, le media. No, se puso ahí a googlear. De hecho, de ahí salieron los chingados mamegomas. Porque ahí los encontró. De esa googleada. De los. Es peligroso dejarlas a solas con la. Con una compu, pues sí, güey. Porque luego encuentran cada madre que. Exacto. Ahí se encontró al. Híjole. Ahí se encontró al Chicago. Maldita sea. Hasta como si el disco rayado acá, dijo. Ya se fue, ya le dio la pálida. Ya le di a la pálida al Miguelón, güey. Pero no fuera el FIFA, ¿verdad? Porque... ¡Y no mames! No dijo el uno, güey. ¿Ah, no va? Ya le entró la pálida al Miguelón, güey. Aguanten. ¡Ah, caray! ¿Cómo que le entró? ¿No? Sí, güey. ¡Qué bárbaro, Miguelón! ¡Ey, ese pinche ñero, güey! Quería todas las reglas, güey. Ya se ve más reñido esta contienda, pero no es confiarse. Clávale un. Black o Daniel salgan victoriosos. Clávale un más 4. Eso, chinga. No, Daniel, a ti es al que te la van a dejar cayucas ahorita. ¡Y, güey! Me saltó el culero, güey. Le dije. Te salió barata, ¿eh? Sí. Ya no mames, ese güey ya la trae contra mí, güey. Hijo de su pinche madre. Es que ¿Qué meré? ¡Uy, güey, a huevo! ¡Ay! Ya me pasó a abrochar el culero, güey. No, man. Bueno. Me salió barata. ¡Ah, sus culeros, güey! ¡No mames! Ahí está tu barata. ¡No mames, güey! Se pasó de pendejo, güey. ¡Sí, güey! ¡Valió ver, güey! ¡Ve nomás! ¡Es su pinche madre! ¡Dale, ñam, ñam! 7, güey. Va contigo, Black. ¡Sí, güey! Tenga menos más, mi Black, a huevo. Chapachito Nel, aquí todo es legal. Aquí todo es legal. Esto es güey, no tenga legal. Revienta. Ahí está, era más 2, güey. Más 4. No, pues valió verga. No, pues valió madre. 0, güey. A huevo. ¿Qué tal? Lo que no crees, 7. No manches, Daniel. Te aplanaron. No, ya me cagué. Y, güey, va a valer verdura. Vas a tener que cambiar, güey. Sí, güey, ni pedo. Pero mientras no sea la compu, no hay pedo, güey. ¡Ah, qué poca madre, pinche compu, güey!
Bueno, iba a ser. ¿A dónde? Se nos iba a ir, güey. Era aplicador de pinches. Sí, güey, se nos iba a ir el culero, güey. Y el Miguel, que ya es mejor al FIFA, ¿qué pasó? Ah. Que se corbatee. ¿Cuánto lleva la transmisión? Hora 35. Ah, pues es que se están colgaditos estas pinches. ¿Cómo que al FIFA? ¿Qué me viste? ¿Que tengo la nariz aplastada o qué? Le vas a mandar una pinche retazo de la parisina para que se haga corbatas, güey, se cuelgue, güey. Por andar blasfemando. Oh, ya. No más. No tiene remedio. Un bungee desde la Torre Eiffel. Dale. Un bungee. Y, güey. Ya no fui. ¿Cómo van, chavos? Tenía para hotel más, güey. La máquina les está dando su respectiva. No puede ser. Nada más me salí y la máquina ya les gana, ¿eh? ¿Qué? Pues le pones toda la máquina, güey. No mames. Te voy a enseñar. Ay, pendejo, me tardé. No mames. Ole. No, ya vi que las martillas son del lado de Miguel, ¿eh? Porque mientras no estuvo, no se escuchaban. No, yo todavía lo sigo escuchando. Por eso, son de tu lado, quién sabe, tus vecinos o tú ahí. Andan participando tus vecinos, güey. Híjole. Se andan despidiendo. Dale. Andan correteando en chanclas. Andas. De reversa. Yo pensé que eran ustedes, ¿eh? ¿Quiénes? No. Usted, mientras no estuviste, ahorita que entraste al disco se volvió a empezar a escuchar ese ruido. Pero mientras no estuviste, no se escuchaba. A ver, me muteo tantito. Y ahorita. Ni pedo. No, sí se sigue oyendo ya. ¿Quién sabe? A lo mejor sí es mi conciencia, como dice el David. Cámara de lag. ¿Ya usted? Rúfate. Yo también ahí escuché. ¿Quién sabe qué será? Madre, ya dejo de ir. A los blue. ¡Chígalo! Sí, amigo, I'm sorry. I'm sorry. No era mi intención, güey. Pero salió, güey. Gracias a toda la banda que nos está acompañando tan noche. ¿Qué? La neta, el Daniel te hirió, ¿eh? No, güey, pues salió. No, porque salió del mazo, güey. ¿Yo qué, güey? Madres, pero podrías haber tirado otra cosa. No, pues es que no tenía nada, güey. No tenía nada. Podía haber tirado el cero, pero le iba a dar el gane a la pinche máquina, güey. No es cierto, pero si seguía el black, si tirabas... Es que si tiraba el cero, ¿tenía el cero? Le dabas el gane al black. No, porque si tiraba el cero, su carta del black se iba para arriba, güey. La giraba. Le iba a dar, mira, fíjate. ¿Ya viste, güey? Eso es lo que iba a pasar, güey. Se me olvida que tienen activada esa pendeja regla. Pues Dani, que digo, activa toda la regla. Pues sí, güey, somos hombres o payasos. O fiferos, güey. Somos hombres o fiferos, güey. O fifas. Ahora. Cámara. Ya les va a ganar la máquina y otra vez. Ya les el gana la máquina, güey. Ah, no. Bien, güey. Hijo de su pinche. Chuchurro, no, hombre. No manches. De reversal. Hijo de su puta madre, güey. Sí, ya. Ah, no, ¿qué? Le dije, ya no se encerró. Buena, güey. Ya. Oye, sí, no mames, estamos durando en promedio 20 minutos, güey, por por juego, ya ni la chingan, güey.
Bueno, con este cerramos la transmisión. Y nos vemos a otra cosa. No, pues sí se puede meter, güey, con la misma invitación, según yo. ¿No? No. Tenemos que hacer otra. Entonces armamos otra si quieres, güey, para más pero más en corto, güey, para quitarle los no hacerla de tantos puntos, güey, porque sí se así que cierro lo que hace que sea tantos puntos, güey. Sí, sí, sí. No, lo que alarga el juego es la regla del 7 y el 0. Sí. No se dejar nada más las retas así en corto, va más rápido. Ah, espérame, aguanta. ¿Sí se van a aventar sus espadazos, qué es? El Black. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No, en el Samurai. Sí, es, te digo que en el puto, que no seas el oso, güey. Va, vamos a jugar sin reglas. No dije nada malo. Nada más quité la del 7 y la del mejor, pues. No dije. Vamos a jugar sin reglas, para rápido. Y una ronda y ya para allá, sí, para cerrar la de hoy. Ya, esta y terminamos la transmisión. Porque sí, ya nos extendimos casi 2 horas, güey. Y esta se va a tardar como 15 minutos. Entonces, sin falla. Como 3, 4 partidas. No, nada más puse una. Puse una, pero sin reglas, para que sea más en corto, güey. ¿Todos contra todos? Sí. ¿Sin reglas? Sin reglas. Porque sea rápido. Cámara, Miguelón, cámara. Manda la invitación. Ya te mandé, güey. Quiere ver espadazos. Y no trae con qué. Cámara, Miguelón. Eso es lo más triste, ¿no? Ya sé, güey. Quiero ver espadas, pero yo no traigo con qué. Dile. Par de. ¿A los espadazos? ¿Cómo? Dale. Par de cuchillos. ¿Dónde? Par de cuchillos. ¿Quién tira? ¿Yo? ¿Sí les gustó el gameplay del Resident 4? ¡Ya te desconectaste, güey! No te vas, pues. ¿Qué pedo? Ya te saliste, güey. A ver, aguanta, es que no me sacó. A ver, deja adentro con la otra invitación. Ay, ¿qué me sacó? Dice, no puedes salirte de la partida, lo sentimos, pero estás bien, güey. ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, sí! No viene que así te haya dicho, A ver, pues, ¿qué te pasa? Güey, te me dijo. A ver, mándala otra vez, Dani, porque no. No puedo, güey, porque ya. Ya está dentro del juego, ya no puedo. Ya está dentro del juego, sí, güey, ya no puedo mandar mi madre. Échenle, banda, entonces. Échenle. Sí, se veía muy chido, ¿no? Sí, se lo van a hacer cuando baje de precio, ¿o qué? Ahorita, pues, a ver, yo estoy viendo a ver si jalo la Collector. No, está bien. No deja de ser el mismo pinche juego. ¡Chinga! Pues digo, lo que están haciendo es meterle pues un poquito más de survival y bajarle un poquito a la acción, o sea, eso está chido. Aparte no mames, güey. Obviamente el detalle de los monos, que se ven mejor, de que ahora sí los ganados ya ahora sí ya hablan ibérico en lugar de quién sabe qué de otra cosa hablaban antes. Sí. Si llegaban y... A ver, va una última. Para que entres ahora sí, Miguelón. Luchando que esta sí se jugó en corto. Pero a ver, para cuenta. Lo va a hacer de parejas para rápido. Pero yo digo que se veía más... ¿Cómo? No más quita el 7 y el 0. No quites todas las reglas, quite el 7 y el 0. Acumulación está bien, intercepción está bien, forzada tirada también quítala,
Vini robar esta flor. ¿Y sin desafío? Bueno. ¿Sin faroles? Como quiera. Es que si quitas sin faroles, no tiene chance para retar. Es parte del retiro, güey. Es que si juegan sin faroles, ya no va a jugar Miguelón. Ándale. Eso. Bueno, ya la mandé. De Silent Hill, porque son como 4 o 5 los que presentaron, ¿no? No, pues el remake del 2. Chido. Los otros, pues digo, no sé, también tendrán los suyos, ¿no? Pero pues el que todo el mundo estaba esperando toda la vida era el remake de ese o del 1. Uh-huh. No, los más cantados, güey. El 4, ¿no? A mí lo que me dio risa fue los güeyes que creían que el creador del Pyramid Head todavía era joven. No manches, pues ese pinche juego ya tiene más de 20 años y todavía quiere que esté igual el Don. No manches. Venga. Sí, vi que te ñerearon. Va, vamos tú y yo contra el Miguelón y el mundo, güey. Empinado, güey. Cámara. Es bien empinado, güey. 2 horas para empezar su juego, caray, no puede ser. Luego. No. Luego, la agresión. Es la máquina. Cámara, la cámara. Es la con. Y güey, vale ver. Sí, ya me salió importante. Está. Ahorita te levanto, aguanta. Dale el 1. Eso. No, ni ya, no le hagas el cuento. Eso. A ver. Güey. ¿Se fue la carabina de Ambrosio o qué? No mames. Perro, eh. Si sabías los colores, no lo mames. Paz, wey. Cómele. Cómele, padrino. Cómele, wey. No sabía que sí te sabías los colores. Pensé que eras alcohólico, wey. Dale. Ok. Bien. Ah, oh, ese güey. Chega. Cámara. Eso. ¿Dónde vas? Ah, bien. Este juego como no se le escucha música, ¿o si tiene? Sí tiene. Sí. Sí, no sé, ni se escucha, ¿verdad? Daniel, le falta que le subiera tantito. Si no, para que el Miguelón se pusiera acá unas de trans. Según yo, sí está. Sí, trae buen sonido. Nada, es que no le subí tanto porque o me escucho yo o se escucha la música de esa madre. Pues sí tiene. Es más, ¿se escucha ahí o en él? Así como tiene como música de elevador. Hecho. Es esa, de elevador. No mames. Ok. Listo. Muy bien. Uno ocupado. Es. Oh, vale. Y no man. Ah, sí, Rubén, pero decíamos de la música del juego. O sea, nuestras espantosas voces, pues sí, se ve que sí se escucha bien, pero. Maldición. Tenía como que curiosidad de escuchar el sonido del juego. Eso, pero... mi Black, eso es la pinche actitud. Mario, Milagro. Sí, güey. ¿Qué onda? Pues ya si quieren, nos pasamos al Samurai, güey, para que echen su retiola. Porque sí, ya nos extendimos un chingo con este juego. Estuvo chingón. Pues mi Black, mi Miguelón, mi Gess, muchísimas gracias por haberme acompañado aquí un ratito aquí en el 1. Pues para variarle también, ¿no? Yo creo que estuvo chidillo, güey. Pero sí, siento que sí nos faltó alguien más, güey. Que se pusiera más local. No, el Gess, güey, y tal.
Esta madre ya en mi equipo está chingón. No, de hecho mi carnal, porque ya acaba de entrar ahorita que ya estamos terminando la transmisión, si no, pues ya lo hubiéramos invitado a jugar desde hace ratón. Pero pues otro día. Tiene el uno, ¿no? Sí, sí, por otro día lo. ¿Cómo que la reinicio? O bueno, no. Aplícate un 2 contra 2. Nada más la última. Una partida, 2 contra 2. Vamos para que juguemos, güey. Pues, ah, pues sí. Dile al Rubén. Que no, pero creo que ya se va a dormir mi carnal. ¿O sí estás, carnal? ¿Para jugar o en él? Si no, para allá mejor le. No, yo creo que mañana. Porque sí me dijo que ya estaba ya casi dormido. Ya estaban durmiendo. Si no, igual mañana aventamos una así de amistosas. Aunque no la transmitamos, o si la quiere transmitir el Miguelón, pues ya nos vamos a su canal todos chingues, madre. ¿No? Pero sí, güey, para que alcancen a jugar Samurai ahorita, güey. Para que alcances a jugar Samurai ahí. Sí, si no se puede hacer más tarde. Sí, güey. De todas maneras, tenemos pendiente ahí el Dead by Daylight. Tenemos pendientes el Dead by Daylight para que ahora sí se lo bajen los que tienen el Dead by Daylight. Y juguemos mañana esa madre, ahora sí, güey. Avisados están, No saben, porque ay, no quiero quitar mi FIFA por no poder jugar el Dead by Daylight. Sabía que ibas a decir eso, güey. Va, pues todo chingón, manda. Muchísimas gracias por acompañarme. Entonces, yo creo que ahorita, si todo sale bien, ahí le caemos ya sea al Miguelón o al Black en su canal para las retas en Samurai Showdown. Yo no lo tengo, pero pues ahí voy a estar en el chisme un ratillo. Va, gracias, Miguel. Gracias, va. Gracias, dale, Miguelón. Bueno. Gracias, mi Black. Cuídense mucho, ahí nos están viendo, descansen. Igualmente, nos vemos. Bye bye.